Si están viendo esto, moriré. Eres una vergüenza, un fracaso. Intentaste ganar esta guerra durante años. ¿Y para qué? La corrupción prospera en Ciudad Gótica. Empapa toda la ciudad. No necesitas la máscara. Sé que eres tú. Ra's al Ghul. ¿Tú permitiste esta blasfemia? ¿Este sacrilegio? ¿Creíste que podrías ocultármelo? Tus trucos no salvarán la Ciudad Gótica de su juicio. ¡Ya no! Esta ciudad sigue bajo mi protección. Nadie vendrá a ayudarte. Yo mismo me encargaré de ti. Mantenerme humano.
Antes de que lleguen tu querida familia, los mataré a todos, uno por uno. Y cuando hayan inhalado sus últimas bocanadas de aire, destruiré por completo esta ciudad. No tendrás oportunidad. Gótica, ahora es suya. Si están viendo esto, moré. Este es un código negro. Este mensaje se activó automáticamente cuando destruí la Baticueva y su contenido. Sé que lo que viene no será fácil. Pero... nada de lo que hacemos lo es. Me preparé lo mejor que pude. Sé que ustedes también. Siento haber llegado a esto. Sabemos que los criminales de Ciudad Gótica no tardarán en descubrir que Batman murió. No pueden contar con la policía. No confían desde que murió Jim. Tienen autorización para actuar. ¡Granada! Les dejo el campanario como base de operaciones. La tecnología puede estar obsoleta, pero tiene el equipo necesario y mis archivos.
Muchos conocían a Bruce por la prensa de celebridades de Gótica. Atractivo, encantador, millonario. Y lo era. Pero era algo más que un titular. Era mi sobrino. Un amigo, mentor y un benefactor para todos los que estamos hoy aquí. Y a quienes no lo conocieron como nosotros, les diré algo. Bruce era Gótica. Amaba esta ciudad más que a nada en el mundo. Él protegía la ciudad. Trabajaba sin descanso en las sombras por la justicia y la igualdad. Podía con todo. Defendía cualquier proyecto en beneficio de Gótica. Y creo que recordando eso, recordamos a Bruce tal y como era. Siempre estuvieron cuando los necesité. Sé que mantendrán Gótica a salvo. Buena suerte. Y adiós. ¿Cómo está Alfred? Pues imagínate. ¿Tardó 3 años en tomarse unas vacaciones y Bruce se muere? Pidió un poco de tiempo. Sabe que tampoco estábamos ahí, ¿verdad? ¿Y tú qué? ¿Dejaste que Jacob Kane diera el discurso? Él se ofreció. Pensó que hacerlo él era lo mejor para todos. Es el tío de Bruce. Gran discurso. Todo eso del protector trabajando en las sombras. Si hubiera sabido... Catherine no estaría ahí si sospechara algo. No me imagino a la comisionada antijusticieros presidiendo el funeral de Batman. Llegué a la Universidad de Gótica. ¿Qué sabemos hasta el momento de este profesor? Kirk Langstrom. Batman adjuntó un archivo sin terminar a su código negro. Langstrom debe estar involucrado en algo malo. Entonces seguiré donde Batman lo dejó. Identificado al tipo de la facultad, Kirk Langstrom. Bien, lo reportaré camino a la morgue.
¡Maldición! Langstrom está muerto. ¿Sabemos dónde está su oficina? ¿Langstrom murió? Espera, revisaré el sitio web de la universidad. ¡Oh, eso es! Su oficina está en el tercer piso de Molton Hall. Lo tengo. El balcón del tercer piso está abierto, así que soy bienvenida. Cámara corporal grabando. Esta es su oficina. La policía apenas investigó. De seguro mataron a Langstrom en otro lugar. Esas marcas son recientes. ¿Encontraste algo, Batichica? Yo no tengo nada. El profesor está muy muerto. Te avisaré cuando encuentre la escena del crimen. Bien. Digo, no exactamente, pero es una pista. El verdadero desafío será salir de aquí sin que la policía lo note. Buena suerte. Aquí debe ser donde murió Langstrom. La policía sacó a todo mundo demasiado rápido. Langstrom debió haber estado trabajando cuando lo atacaron. Hubo mucha pérdida de sangre aquí. Hay evidencia de forcejeo. Luego el atacante lo puso contra el muro. No tuvo piedad. Langstrom estaba muriendo, pero intentó llegar a ese gabinete en lugar de la puerta. ¿Qué era tan importante? Una puerta oculta. ¿Qué era lo que ocultabas, Dr. Langstrom? Un número de teléfono. No es un código de área de Gótica. Podría ser útil. Un termostato sería un buen lugar para ocultar un teclado. Langstrom pudo haber programado su tableta para abrir la puerta. Un microondas. Espero que Langstrom no haya mezclado burritos con especímenes genéticos. Perfecto. Hora de ver qué es lo que Langstrom ocultaba. Langstrom, ¿qué diablos planeabas? El profesor muerto de Batman definitivamente tenía más de un secreto. Me pregunto qué es ese fluido. Quizá era lo que lo convertía en... esa cosa. Thank you.
El puesto de Langstrom. Echaré un vistazo a fondo. Vaya, hola. Un disco duro. Tengo que llevarlo a Campanario para poder descubrir tus secretos, Langstrom. Hola, voy de regreso. A la policía se le pasaron varias pruebas. Marcas extrañas en las paredes y un laboratorio secreto de Langstrom. Con suerte, el disco duro que encontré tendrá respuestas. Qué ganas de saber qué tienes. Nos vemos. ¡Genial! Desaparecido, las bandas están más agresivas. Era solo cuestión de tiempo que los dementes aparecieran. Ciudad Gótica necesita ver que alguien aún se preocupa. Me encargaré de eso. Debo encargarme de estos tipos antes de que esto empeore. Que aquí no me vean. ¿El humo te está afectando? ¡Machaca, machaca! ¡Machaca! Y allá va. ¡Arde ahora, Fasto! ¡Nadie! ¿Qué estarán haciendo aquí? Esto es terrible. El edificio podría derrumbarse. Rehenes. Debo apresurarme.
dejaste de heroína. ¡Estuviste increíble! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Quédate! Estoy bien, pero muero de ganas de relajarme y descifrar el disco duro. No tardo. Thank you.
Hallaron el disco en el laboratorio de Langstrom, bien hecho. Ya sabemos qué fue lo que mató. Cuando tengamos los datos, podremos decidir nuestro siguiente paso. Yo me voy. No voy a quedarme esperando a esta mierda. Esperamos información, Jason. Cuando la tengamos, nos iremos. Muévete. Lo resolveré a mi manera. ¡Basta! Él quería que colaboráramos. Da igual. Esto se está complicando más de lo necesario. Pues ya que estamos esperando, revisemos de nuevo lo que Bruce sabía de Langstrom. ¡Mierda! Seguro fue el interruptor secundario. El principal se arruinó hace meses. Creí que el de reserva aguantaría. Me encargo. No hace falta. Los arreglos que hice deberían aguantar un tiempo. No sabía si ibas a venir, Alfred. Siempre estaré cuando me necesite, amo Richard. O cualquiera de ustedes. Me alegra que estés aquí. A mí también, amo Tim. Este lugar necesita arreglarse. ¡Maldición! Tenemos actividad en toda la ciudad. Perfecto. Parece que ganó mi plan. ¡Espera! Necesitamos la información aún. Y Alfred no puede arreglarlo todo él solo. Sí, señorita Gordon. Tengo una lista con todo lo que necesitamos. Yo me encargaría solo, pero con ayuda será más rápido. Cuenta con nosotros, Alfred. Nos dividiremos. Terminemos lo que empezó Bruce. Hará falta tiempo para descifrar este disco duro. ¿Alguna novedad con el sitio de construcción? Negativo. Obviamente lo cerraron anticipadamente, pero no hay pistas de por qué. Definitivamente nada lo vincula a este tal Langstrom. Si tan solo Bruce nos hubiera dicho en qué trabajaba. Este caso es como leer un libro al que le faltan la mitad de las páginas. Si alguien puede solucionarlo, ese eres tú, Babs. Esta es difícil. Incluso para Oráculo. No me refería a Oráculo o a Batichica. Me refería a la única e inigualable Bárbara Gordon. Tú puedes. Y siempre contarás con mi apoyo. Gracias, Dick. Lo solucionaremos. Todos juntos.